decidieron estudiar arquitectura? En mi caso particular no fue la primera elección. Estuve estudiando medicina y al poco tiempo decidí estudiar arquitectura. Creo que hay algo de esto de construir el nido, de lo espacial que siempre estuvo. Y lo mío fue más simple, fue un ensamble de las cosas que me gustaban al terminar casi el secundario y pasé en limpio que era arquitectura y nunca dudé y seguí estudiando arquitectura y acá estamos. You and me, we've got two minds, I think as one. And our hearts march to the same beat. ¿Hace cuánto que trabajan juntos ustedes? En marzo vamos a cumplir 10 años de recibido y de hecho nos conocemos desde el primer día de la facultad y somos compañeros de equipo, los tres socios desde el primer día y empezamos a trabajar a lo largo de la facultad en pequeños proyectos, así que no sé, supongo que estaremos como en 15 años dentro de poco. Si mal no recuerdo, en el 2006 nos ofrecen el primer trabajo acá. Veníamos haciendo trabajos en Buenos Aires de reforma y algunos proyectos que nos habían surgido, que habían quedado en instancias de croquis, algunos en anteproyecto, y nos convocan para hacer el Bonafide acá de Puerto Madryn. Y fue un impulso que nos ayudó a terminar de venir para acá. En Bonafide fueron 45 días nomás de obra, y en el interín de esa obra nos proponen un complejo de departamentos, el Piazza 1, y es ahí cuando Hassan se ve obligado a empezar a venir más seguido. Y ya tomamos la decisión de venirnos al sur y establecernos acá. ¿Y qué les impone el territorio de la Patagonia para proyectar? Ustedes que hicieron construcción en otros lugares de la Argentina. Sí, la particularidad en verdad es que hemos construido siempre en márgenes costeros, con lo cual hay una linealidad en todo eso. Sí es cierto que en la Patagonia hay ciertas incidencias que son como importantes a responder. El viento es como muy determinante en los proyectos, el recorrido del sol y básicamente la cuestión del confort, el doble muro, el tipo de calefacción, son elementos que son como muy determinantes a la hora de proyectar. Sería más lo constructivo también eso. Claro, en ese sentido. Creo que la Patagonia lo que más te exige es como un nivel de análisis constructivo distinto a otros lugares. Creo que va más por eso que por una cuestión estética o de función. Ustedes hicieron la dirección y bueno, ¿cómo es un poco la historia de la casa? El proyecto lo hizo Hampton y Reboira con Cristian Carnicer. Los contratan Jorge y Liliana, luego una recorrida que hicieron en Buenos Aires de consultar varios arquitectos y justo ellos habían ganado el concurso del Frente Costero, entonces los terminan contratando. Ellos hicieron el proyecto y nosotros hicimos la dirección de obra, haciendo una materialización más real de los planos a lo que es nuestro clima patagónico, sobre todo. Y fue la primera casa que hicimos en Madryn, fue como el desembarco. Esta, justamente. Esta, sí, esta dirección. Y planteó muchos desafíos. Es una casa que estructuralmente tiene su complejidad. Y el resultado, la verdad, es que es súper interesante. Tanto del proyecto desde ellos, de lo que se pudo hacer desde lo constructivo y el resultado final. Digamos. ¿Cómo es un poco la distribución de la casa? A partir de este hall de acceso, bueno, se arma hacia los diferentes espacios. Accedes a la planta, como decía San, que es la planta donde están todas las funciones que el matrimonio utiliza. Y accedes, tenés el living, que recupera una altura y media, que hay una diferencia de niveles que ahora se los vamos a mostrar arriba. Y tenemos el comedor-cocina, que tiene otra altura porque es justo la profundidad de la pileta que está en el primer piso. Y de acá conecta con el escritorio.
todos son como espacios integrados. Sí. Y hay una continuidad, es interesante, si lo ves desde afuera hay un volumen de piedra completo, que es como la columna vertebral en altura, que es el vacío de triple altura que tiene, que conectan todas las escaleras, que conectan los tres pisos reales que tiene la casa. Con los diferentes niveles. Exactamente, sí. En términos generales son tres pisos, hay diferencia de varios niveles, porque recupera por momentos y demás. Esa panza que vemos es el quincho en forma real, que tiene una diferencia con la panza de la pileta, si se quiere, y la terraza general que está acá arriba del estar. Son todas distintas alturas, pero en términos generales es un solo piso. Pero esta espacialidad además permite como otras situaciones de habitar, como que la cocina tiene una situación, esta quizás otra. En un espacio de tanta continuidad, digamos, esa es una búsqueda proyectual de estudio de Hampton y Cristian, digamos que en esa continuidad espacial haya modos de dividir esos espacios y caracterizarlos en su modo. ¿Termina siendo lo que es la casa hoy o sufrió modificaciones en el transcurso de la dirección? Nosotros hicimos un par de modificaciones en la integración del comedor-cocina, que estaba planteado de otra forma. En el dormitorio de ellos también invertimos el programa de vestidor, modificamos el baño, todo lo que es el área privada de ellos. Y le incorporamos una cava que la casa no tenía originalmente por proyecto, que fue algo anecdótico, lindo, del proyecto que se le sumó. ¿Eso fue surgiendo a medida que fueron desarrollando? Sí, y como decía Sander, en cuanto a la estructura, la casa tenía una estructura compleja. Y nosotros era la primera vez que trabajábamos con un ingeniero en paralelo, al que les consultamos varias cosas en el momento que las fuimos realizando. Y dio que el comedor, en vez de tener un contrapiso compactado en el terreno, tenía una losa. Que cuando terminamos la estructura quedó lo que es hoy la cava prácticamente consolidado, con tres paredes y la losa. Entonces decidimos, Jorge, el dueño de casa, decidió incorporarle la cava, se mudaron, ya estaban viviendo acá en la casa y después abordamos el tema de la cava. La cocina también está hacia el frente, se vuelve a recuperar el espacio del frente. La fuga final de la cocina es el mar, de vuelta, y hay una continuidad, digamos. En el estudio lo que trabajamos era lograr un espacio continuo entre lo que es la cocina y el comedor, un modo de integrarlo, y básicamente lo que se usó es el mismo mobiliario que integra las dos situaciones, y hay una recuperación de la pinotea del piso en el equipamiento final de la cocina y el comedor. La pinotea está en todos los espacios, por lo menos en esta planta. En todos los espacios, sí. Sí, era un revestimiento de pared que Jorge consiguió en Buenos Aires, lo recuperaron y lo rectificaron y lo mandaron para acá, que fue bastante compleja su colocación para nivelarlo. Lo interesante es que toda la pinotea está resuelta en 2 pulgadas, 25 centímetros de espesor y tienen largos de 3,50. Con lo cual es casi imposible de conseguir y único en ese sentido. Y eso también es lo que aporta también la complejidad de esa colocación. ¿Y la materialidad también estaba como planteada en el proyecto original o ustedes tuvieron intervención en esto? No, hay una materialidad. Claramente hay como un ejercicio de trasladar el proyecto de un estudio de Buenos Aires al ejercicio real en medio de la Patagonia, en este caso en Puerto Madryn. Frente al mar. Frente al mar, en una situación bastante particular de la ciudad porque es la única franja costera que tiene que el fondo de los lotes en la calle y da enteramente sobre una barranca, con lo cual ya la espacialidad era como el terreno, en realidad era increíble. Y se trabajó con muchos materiales. Hubo mucha factura de vuelta de materiales, como la explotación de la piedra, todo el trabajo que se hizo sobre la piedra, las pinoteas y demás materiales. Básicamente es eso, como un traslado de lo que era un proyecto porteño a un ejercicio real en el área. Patagonia. Exactamente. Piedra nos contaban que tenía como
como una cuestión particular que había pasado acá. Sí, el proyecto planteaba la piedra como smolery, como el corte tradicional, que en ese momento era uno de los pocos cortes que había acá en las canteras, y queríamos buscar algo que sea como más finito, más irregular, y los dueños querían una piedra clara, y todavía no se vendía piedra clara acá. Entonces Jorge consiguió un contacto de un campo que tenía una cantera de esta piedra calcárea, y fue todo un trabajo en equipo con geólogos, los camiones que iban con el zampi cargado hasta el campo. Explotaban la piedra y nos llegaban acá en unos piedrones en bruto muy grandes, y tuvimos a un personal de obra como 10 meses cortando la intemperie bajo una garita, haciendo la piedra que bebemos para luego colocarla. Y la mezclamos con pórfido colorado. Es un material que además es bastante predominante en la casa. La sí, hay sí. Una presencia completa, tanto en el interior como en el exterior, y una redundancia. De hecho, la colorometría también de la casa se traslada a partir de esa piedra en particular. Clara en cuanto a las visuales, bueno, al tener el mar enfrente, ¿no? Claro, el proyecto en verdad desborda la totalidad sobre el frente. Creo que la mayoría de los espacios nobles miran el mar y están en vínculo sobre la barranca, y hace una especie de abanico hacia el norte solar, digamos. Claro. Y todos estos espacios exteriores también pertenecen a la casa que se funde con el mar, ¿no? Este lote en particular lo que tenía una característica que cuando ellos lo compran ven que no solo tenían el mar de frente, sino que tenían un cañadón natural. Justamente al tener el cañadón se pensaba que eran todas líneas de frente lo que tenía el lote. Y el lote municipalmente figura como un lote entre medianeras. Entonces los proyectistas pidieron una excepción para poder abrir, como dice San, que era un abanico, ir abriéndolo hacia el cañadón. A los 2-3 años que se inició la obra, nos encontramos de que el cañadón estaba completamente tapado por todos los escombros de obras linderas que se habían ido construyendo a lo largo de esos años. Y los dueños de casa hicieron un trabajo realmente de hormiga en limpiarlo completamente, recuperarlo, y parquizaron todo. Entonces hay una unificación entre lo que es espacio privado y espacio público, que es muy difícil de determinar el límite si uno no lo conoce. Está totalmente integrado. La parquización además tiene un poco que ver con la Patagonia también, ¿no? Se buscó, es interesante, es una búsqueda por completo de los propietarios de la casa, que Liliana hizo un trabajo exhaustivo de especies y de ir creciendo la vegetación. Y hoy es un parque increíble que se funde en el mar, de especies autóctonas y no tanto, pero que en el conjunto tiene una armonía que está a la vista. Se ve. Es como un terreno que va en declive hacia el mar. Es un declive. La planta es interesante, es en verdad es una gran rampa de acceso que lleva al primer piso, que es como la planta noble, y después tiene todo un sistema de habitaciones por debajo, que son como de servicio y huéspedes, y por delante quedan todos los servicios públicos como el quincho y la pileta. Entonces la planta en real es el primer piso, y accedes a través de una rampa como de un nivel y medio que está por encima. Esta sería la planta inferior, digamos, ¿no? de la vivienda. Esto es el nivel cero, digamos, del terreno. Que de hecho, sobre el nivel de cordón, estamos 60 centímetros, 80 centímetros por debajo. Y es como el área más privada, las habitaciones de huéspedes dan sobre el frente, y esta es como la intersección. Esto realmente es justo exactamente debajo del living. Esta planta, además de tener los servicios que era garage, lavadero, y tiene un par de espacios de guarda, lo que proponía el proyecto era que las habitaciones de huéspedes se iban a utilizar en parte del año, no siempre. Entonces buscaba una independencia con el resto de la casa y proponía un área de biblioteca que desembocaba directamente en los dormitorios.
Y como el tiempo fue pasando a medida que la casa se fue construyendo, los que iban a venir a utilizar esos meses la casa empezaron a tener hijos. Y entonces empezó a pensarse esto como un espacio de uso de los niños. Entonces quisieron incorporar un espacio de juegos y se hizo una modificación en el proyecto, que el proyecto original planteaba una situación como que estaba centrando en una especie de caverna entre dos muros de piedra, y se abrió buscando volver a recuperar las visuales del mar y planteando una especie de sala de TV, de playroom de los chicos, y de ahí desembocaron las habitaciones. Esto funciona de manera, puede funcionar de manera independiente. Sí, de hecho tiene acceso independiente, tiene salida al exterior independiente. Entonces es una planta que en algún punto logra la independencia absoluta entre la planta más de hábito, que es la del primer piso, y la más pública, que sería la última. Y está cosida por todo este espacio central, que era la columna que contaba. Que es la triple altura que conecta todo. Ustedes son, justamente ustedes dos que están acá en Madryn, parte del estudio, pero hay una tercera integrante. Somos tres patas y la tercera estudiante es Alejandra Pecio. Ella reside en Buenos Aires, en Capital, y trabajamos vía Skype eventualmente. O sea que el estudio no solamente funciona acá en la Patagonia, sino que tiene como una parte que sí, de trabajo. Sí, el inicio fue Buenos Aires, estábamos los tres recibidos y empezamos a trabajar desde Buenos Aires haciendo en pequeñas cosas en Buenos Aires mismo, varias reformas, y después empezamos a embarcar por un poco por el sur, otro poco más al norte, y así hasta que finalmente nos instalamos en el 2008. En 2008. ¿Y qué es lo que hacen principalmente como estudio ustedes? Si hay algo que hagan como creo tarea que, principal. Que no hubo ninguna búsqueda en particular, sino que se fue dando solo, y hoy nos caracterizamos por hacer viviendas unifamiliares. Ese es nuestro fuerte hoy, pero no porque haya sido buscado, sino se fue dando. Y la verdad que lo que siempre hablamos nosotros es que nos sigue generando mucho interés. Es mucho desafío poder proyectar la casa de cada comitente que viene. Es algo que nos apasiona y nos divierte mucho. Igual es gracioso que en esa simultaneidad de trabajos hay como programas que se terminan repitiendo. Y para un estudio joven como somos nosotros, a ver, un estudio que en términos formales llevamos un poco menos de 10 años, más allá de las casas, que es como la parte que más nos gusta dibujar acá dentro del estudio, nos ha tocado resolver varias veces hoteles y muchas veces también laboratorios bioquímicos. Pero fueron esas casualidades de la vida que se van dando, en donde hay ciertos programas que se repiten dentro del estudio. ¿Y hay algo que unifique toda esta línea de programas o esta variedad de programas como estudio, o se van amoldando a las necesidades? Creo que hay un seguimiento de cómo trabajamos nosotros en forma particular cada uno de los proyectos. Creo que ese es el hilo conector, digamos, es con el ímpetu y con la energía que uno aborda cada uno de esos proyectos en particular. I have gone everywhere.
See where I found you. Bueno, ese proyecto sí lo hicieron íntegramente ustedes, el proyecto y la dirección. ¿Y cómo es un poco? Cuéntenos un poco los espacios. Y en principio era una casa que se proyectó en etapas. De hecho, se construyó en tres etapas. Y se habilitó parcialmente el primer tramo de 90 metros y la obra continuó en simultaneidad con la vivienda y se fueron incorporando el quincho por detrás y todas las áreas públicas y un dormitorio principal y baño y vestidor. Y es un proyecto interesante, un lote de 1250 por 35, frente sur. Se trabó, digamos, toda la casa alrededor de la búsqueda del este y el norte por detrás y se incorporó, digamos, se trató de mantener como una casa lo más exenta posible, llevando todas las partes de servicios hacia adelante y las áreas más sociables hacia atrás. ¿Y esto a qué responde? ¿Algún pedido del comitente o a esta orientación justamente? Había una necesidad de buscar amplitud, que el terreno lo tomaran y que el verde en principio recorriera la casa en la totalidad. Y querían incorporar, además del jardín, como un segundo patio que se conectara visualmente con la cocina para que los chicos puedan estar jugando y cumplan la función de poder guardar los vehículos cuando sea necesario y tener esa conexión. La resolución en la que nos encontramos ahora, los espacios están integrados y tienen como también una continuidad en cuanto a la materialidad. En la lógica del estudio, los espacios son continuos. Ahora donde estamos parados es el vaso. En un par de semanas va a ser el estar, el living de la casa, que tiene una altura y media y que es la última parte de lo que se construye. Es la última etapa. Sí, exactamente. Etapas. El comedor principal y el estar. Y esto está conectado con el área de acceso, que es por donde falta acceso y se conecta a través del comedor y a su vez después prosigue en una especie de sala de TV y cocina. Esto se da todo hacia el patio, digamos, hacia el sector del patio. Claro, en verdad se vincula con el patio y el quincho que responde al fondo de la casa y arma con una especie de retranque, se arma un deck de salida sobre el comedor. Un semicubierto. Exacto, y esto se convierte en una especie de isla en el medio del verde que lo vincula alrededor. Este es el acceso, o sea, digamos que esta parte ya estaba construida o también fue alguna de las etapas. El acceso se construyó, no se utilizó y se incorporó en la última etapa. Y en verdad la línea esta es de la primera etapa construida, claro, donde ellos habitaron. Este vano tiene exactamente la misma medida que la ventana del comedor y lo que hicimos fue trasladar literalmente la carpintería completa e incorporar todo el comedor y living. O sea que esto funcionaba como estar comedor en la primera etapa. Que sigue funcionando, sigue funcionando al día de hoy y que en verdad lo que se va a convertir es en la sala de TV. Por eso es un espacio que es un poco más lúgubre de todo el resto. Buscando esta penumbra para poder utilizarlo bien como sala de TV. Y remata en la cocina, que sería en realidad el comienzo de la casa exactamente. En cuanto a la línea municipal. En el planteo general, lo distinto de esta casa es que los servicios están colocados sobre el frente. De hecho, hay un patio de servicio que está vinculado al lavadero, que está sobre la línea municipal. Y la cocina está sobre el frente. Bueno, desde la sala de TV tenemos el acceso hacia la planta alta, que lo que quisimos plantear era que la escalera tenía una escala que tomara prácticamente toda la longitud que formaba el estar y la cocina. O sea que las dimensiones son como bastante más. Sí, es una escalera cómoda, amplia. Este es el pasillo de distribución de los dormitorios y lo que se planteó fue hacer un escritorio para utilizarlo como que tenga más función de lo que tiene tradicionalmente un pasillo, que da hacia el frente de la casa. No,
El quincho es parte de un esquema tradicional. Está sobre el fondo del lote y se accede a través de, de una separación que tiene la casa de unas medianeras. Digamos, tiene un acceso que es a través del jardín, conectado con la casa, independiente, si se quiere, el acceso público hacia el fondo del lote. O sea, que se puede pasar directamente desde el frente y acceder. Exactamente. Y después es un esquema tradicional, digamos, un espacio para la mesa y todo el sistema de juegos sí. Atrás y una mesa de cemento alisado. Y baño. ¿Cuáles fueron las decisiones en cuanto a lo proyectual en esta casa, bueno, en el exterior? La volumetría general es una especie de L que se respalda sobre el oeste, se protege del oeste para recuperar el este. Y en términos formales tiene como una ventana muy baja y larga que incorpora la cocina con la sala de TV y se articula en la doble altura a través de un volumen de madera que es el que contiene el toilet y el baño principal por encima. Eso sería lo que está armando un poco también el acceso de la casa. En verdad como son dos volúmenes que se despegan y el vacío que genera el intermedio, ese intersticio, es el hall de acceso. Ese es el acceso que hablábamos hoy, que, bueno, que tenía una entrada independiente hacia el quincho. Sí, y también tiene otro acceso a la casa, que es el acceso de servicio, que pusimos continuo a la cocina, está el lavadero, y se generó un patio de servicio, un patio para el tendido y toda esa parte que nunca querés ver en el patio trasero de la casa. En medio del proyecto, a medida que íbamos ejecutándolo, decidimos hacer una modificación y le incorporamos una puerta a ese patio y generamos un acceso de servicio a la casa que no lo tenía. ¿Y por qué fue la decisión esta de jerarquizar este volumen con madera? Fue una premisa del comité, en verdad. Ellos nos pidieron que un volumen querían revestirlo de madera y el espacio de articulación proyectualmente surgió como eso. Ustedes tienen obras también que no solamente es vivienda, hay arquitectura comercial también. Sí, como dijimos hace un rato, fue uno de nuestros inicios y al tiempo nos tocó rediseñar la imagen de Bonque acá en Puerto Madryn y fue una seguidilla de la misma marca que fuimos armando los puestos de playa y un proyecto muy interesante que nos salió desde el estudio fue el diseño de un contenedor, que fue el primer puesto de playa de Bonque y el desafío fue de que preservar esa estructura de contenedor y de hermeticidad y lograr que eso sea un puesto de playa con un diseño y que sea innovador. Y eso fue un proyecto que nos acordamos de que fue, la verdad que la pasamos muy bien diseñando ese contenedor. Y hoy nos encontramos haciendo Bonque Trelew, que lo estaremos por abrir en más o menos 30 días. Que viene de la misma mano de la estética. Nos tocó justamente formar parte del desarrollo de una franquicia, de una marca local. Entonces, eso es interesante, como la búsqueda de la marca y proyectual, la idea de lo proyecto, ¿no? De la franquicia repetida en diversos puestos y cómo cada uno de esos tiene cierto grado de individualidad. Para nosotros fue un planteo nuevo. Y es súper interesante esta búsqueda de distintos locales, distintos puestos de venta, siempre bajo la misma marca y bajo el mismo concepto. Y que se genera una identidad. Claro, es eso es interesante, como la búsqueda de identidad. Este de trabajo me contaban que también que tenían una interacción con, bueno, al ser un edificio que es patrimonio también. En el caso de Bonque Trelew, la particularidad es el edificio donde estamos trabajando, que era la ex Casa Lloyd, que es parte del patrimonio histórico de Trelew. Y también, eso es súper interesante la búsqueda, el respeto, de la búsqueda histórica de ese edificio, de la reconstrucción. Era un edificio que había sufrido mucho sus años y en verdad estamos haciendo un ejercicio como muy fuerte de reestructurarlo, de rejerarquizarlo y la idea de revalorizar y volver a darle presencia en la calle Fontana.
general tiene como una injerencia mayor en cuanto al diseño y a lo que quiere. ¿Ustedes esto lo ven como estudio que hay más decisiones por parte del comitente? Creo que sí. Lo que empieza a suceder es que está como al alcance de todos entender que la globalización, la idea de la mirada más abierta. Hoy la información está al pie de una computadora. Puedes entender qué sucede a nivel mundial con la arquitectura desde un clic. Entonces eso creo que tiene como una injerencia sobre la mirada y creo que hay una preponderancia sobre la estética también. Bueno, nos volvemos a encontrar una situación similar a la anterior que teníamos como un frente, a la naturaleza. Esta casa está en un loteo que está emplazado detrás de unos médanos protegidos que supuestamente permanecerán. Esa es la condición que tienen estos lotes. Y cuando superas el más 3 te encontrás que tenés toda la vista de la ciudad. A diferencia de otros lotes que ves siempre el mar enfrente, tiene un ángulo, este loteo, que ves automáticamente la curva entera de la bahía y la ciudad hasta el otro lado. Y ves toda la puesta de sol y tiene unas vistas increíbles. Lo que decíamos con Hassan cuando vinimos y lo que buscamos en este proyecto era que vos siempre de noche en una casa que mira al mar, es muy raro que lo puedas ver el mar. Y desde este lugar vos ves toda la ciudad iluminada que te hace ver el mar iluminado también. Entonces tiene unas vistas nocturnas que no lo tiene en ningún lado en Madrid. Es interesante además que no se percibe para nada acá, o sea, es como un frente, digamos, como una medianera prácticamente ese mediano. Es que hay un plano que te eleva y básicamente lo que sirve es de contención, de hecho hay como un resguardo de lo que está sucediendo por delante, que es la calle y demás, que en el plano cero, digamos, en el acceso, en lo peatonal, no lo vincula nunca. Inclusive en el más 3 tampoco lo ves, queda desdibujada toda la costanera por completo, ves médano y de médano ves playa y mar. ¿Cómo influyó esta situación en cuanto a lo proyectual y en cuanto a lo visual de la casa? Claramente fue una casa que se inició desde un corte. El planteo general es toda la parte pública, de quincho, de garage y de sala de TV en la planta baja. Hay una planta noble de living, comedor, cocina y dormitorio principal y un tercer piso con los dormitorios de los chicos. Pero básicamente lo que se buscó es esto, despegarse del cero, recuperar un más 3 para obtener todas las vistas. En cuanto a la arquitectura de frente, lo que buscábamos con Hassan era generar un vagón completamente vidriado y que dé la sensación como que estaba suelto, que flotaba. El basamento lo queríamos desdibujar, de lo que era la topografía, el médano, y hacer el esfuerzo de que los chicos estén en el último piso. Es un caso de un esquema familiar que los 3 hijos tienen edades muy similares y ya se iban a mudar a la casa teniendo una edad que iban a vivir pocos años. Entonces el esquema fue decir, están ellos 3 arriba y en un par de años cuando no estén, eliminás el uso de la planta alta y el matrimonio quedaba utilizando todo el primer piso con toda la vista de lo que vamos a ver. O sea que se jerarquizó este vagón, digamos. Se jerarquizó el vagón. Hay un plano completo que es el primer piso, que es la casa misma, digamos. Después de materiales hay un juego de 3 texturas, que son las piedras, la madera y el hormigón. Y se jugó en particular, en este caso, hubo una búsqueda bastante particular también en la pirca, porque se combinaron 2 materiales distintos, 2 piedras distintas. Se utilizó toba y pórfido gris y fuimos variando la proporción para buscar la tonalidad exacta, digamos. A diferencia de otras que tienen todo pórfido o todo pirca. Y se puede ver totalmente, totalmente cerrada la casa. Exactamente. Exactamente. De hecho, el primer piso este es una bandeja sobre la planta baja, lo que generan son los semicubiertos para el acceso y los autos. Y lo despega por completo. Desde el hall tenés esta escalera que se accede a la planta principal, en donde tenemos todo el estar, el comedor y la cocina.
que el planteo es totalmente integrado, sin divisiones, justamente por la vista que tenemos y el planteo del vagón vidriado, que fue la idea de captar todas las visuales posibles. La cocina tiene su aventanamiento hacia atrás también. Y esto da hacia un patio de la casa. Tiene un patio que está en el nivel 0, nosotros nos encontramos en el nivel más 3. El planteo fue que el vagón era vidriado de ambos lados con visuales pasantes en los días de que tenés ocasionalmente brisa. Entonces propusimos el deck con la expansión de un living y eso hacia atrás. Y se pueden continuar las actividades. Y se continúan las actividades desde acá dentro del comedor cocina en esta terraza. Y también tiene una terraza hacia adelante que la planteamos como una bandeja totalmente flotando, liberada de la planta baja, para seguir con la idea de que el vagón flota y no tiene contacto. Es un elemento más suelto, digamos. Sí. Claro, de hecho es un empotramiento de unos IPN y hay un voladizo de 3 metros sin apoyo, sin nada. Y lo que permite es esta vinculación de que en un primer piso hay dos áreas de expansión de uso real. Y esta conexión directa con el médano y la posterior, que además tiene una escalera que desemboca sobre el patio, sobre el jardín de la casa. Y acá no solamente las orientaciones visuales son importantes, sino que la orientación solar también lo favoreció en este caso. Fue parte del debate en el momento del proyecto, junto con los comitentes, el tema de estar al norte, la puesta al sol, que hay un momento que puede llegar hasta ser molesto el tema de la vista, y fue ahí tomar la decisión si lo cerrábamos más, que realmente nos parecía una pena para el proyecto por la idea de la búsqueda del vagón vidriado. Y toda esta orientación también es lo que ayudó a generar este vagón y que todos los locales estén claro hacia este lugar. Igual hay una realidad, que la proporción está dada por el ancho del lote, son 22 metros de frente, lo cual es excepcional en Puerto Madryn. Entonces, claramente la proporción, pongas lo que pongas, hay una digamos, la distribución siempre va a ser como más lineal en ese frente. O todos los elementos fueron armando en realidad quizás, el proyecto también. Exactamente. Sí, es una casa que particularmente tiene todos los ambientes de la casa, dan al mar, no solo en el frente del médano mar, sino en el contrafrente ves la segunda bahía para el otro lado, el dormitorio que da atrás, ves la bahía por encima. Entonces es un lote que tiene unas características privilegiadas. ¿Y este sería el acceso hacia la planta? ¿Sería el único acceso que tenemos? Sobre el hall hay una escalera que es donde accedimos recién. Es la escalera principal, la escalera más pública, que es la que conecta toda esta planta con el área de quincho y sala de TV por debajo. Y después hay una escalera, un núcleo central que conecta las tres plantas de carácter más privado, que está en conexión directa con todos los dormitorios y demás usos. O sea que puede funcionar independiente la situación de habitación a esta Es interesante eso. La casa básicamente lo que puede hacer es desconectar. Nosotros decimos que se desconecta de la planta baja y del último piso para funcionar una sola planta y así mismo entre las áreas públicas y privadas. Y esto se vincula también, me imagino. Claro, a través de esta doble conexión, de este doble frente vidriado, a todo el área de dormitorios y dependencias. So much there was to lose. So much got lost in the great fire. In the great fire. So much no thought. Con Maru, por lo general, hay una búsqueda siempre de reducir los espacios circulatorios. Este es el caso de este hall, es un hall muy reducido que distribuye a los tres dormitorios y al sistema de baño de los chicos, que además está completamente compartimentado y funciona a su vez casi como una idea de vestuario. O sea que llegás y tenés este hall que distribuye y no hay más circulación. No hay más circulación que esta. Y esto está directamente relacionado con los tres pisos. Es la escalera que hablábamos hoy, que cose todas las plantas. De carácter privado. De la casa. Y funciona independiente del resto. Exacto. Everything is gone.
Desde el contrafrente, que en verdad municipalmente es el frente de la casa, hay una búsqueda de proyectar y reconstituir los materiales que íbamos trabajando. Entonces hay como un zócalo de tabla de encofrado, que es la misma que se utilizó para hacer la losa del quincho, que es lo que está por debajo. Un juego volumétrico de la piedra, que es donde incorpora el garage y vuelve a salir sobre el frente real de la casa. Y armar todo el sistema de terrazas y volúmenes que definen la cocina por un lado y el sistema de dormitorios y baños por el otro. Y que se ve claramente este volumen que es el. Exactamente, bueno, ese volumen con en la altura. Exactamente, es donde está la escalera privada que conecta los tres pisos y se arman a través de buscar estas visuales cruzadas. Y la materialidad, bueno, ¿ustedes lo decidieron por una cuestión particular del estudio, el tema del recuperar la madera o fue? Sí, en verdad. Intentamos todo el tiempo recuperar maderas y además hay una realidad que es, nosotros construimos mucho con doble muro. Entonces, a veces, la posibilidad de reincorporar otros materiales como la madera nos permite resolver los dobles muros en espesores menores, porque hacemos fachadas ventiladas a través de la madera. Claro. Entonces, eso abarata ciertos costos. La utilización del encofrado y ese mismo encofrado después recuperarlo como revestimiento exterior. Como un elemento de revestimiento. Todo lo hacen en equipo, o sea, no es que alguien se encargue de alguna determinada parte de la obra, no. Del proyecto. De hecho, llega el cliente al estudio y cuando ya el proyecto está cerrado o en desarrollo, nosotros le aclaramos de que para nosotros ellos forman parte del equipo y nosotros nos involucramos hasta donde ellos nos dejan involucrar, más allá de la parte constructiva. Hay algo que lo dejamos en claro el primer día, que ustedes no se liberarán de nosotros tan fácil en el momento de las elecciones de la parte interior. Hay veces que los arquitectos simplemente diseñan la parte proyectual y nos involucran en la elección de revestimientos, de colores, de mobiliario. Y nosotros siempre dejamos eso en claro. Me vas a tener que pedir por favor de que no te acompañe a elegir el piso, porque no lo podemos, es más fuerte que nosotros, no lo podemos dejar liberado eso. Es un todo y remarcamos eso, el trabajo en equipo. She's going to call you. She knows when it's time. She'll have the scarf on, the one that's golden and shine. Bueno, esta obra es un poco de diseño interior y se refuncionalizó un poco la casa. Sí, la casa es una casa del 70, bastante americana en su composición y cuando los propietarios la compraron, básicamente nos llamaron para adaptarla y ponerla un poco más contemporánea.
Y lo que hicimos, el perímetro exterior se mantuvo de la casa y se operó un poco en las divisiones internas para ampliar ciertos sectores y redistribuir otros. Se hizo un poco, se reestructuró los esfuerzos de la casa en general y después con mucho equipamiento fuimos adaptando estos nuevos espacios. Claro, estos espacios entonces se definen por el equipamiento, básicamente. Básicamente. Lo que se trató, el planteo general de la casa se respetó. Los núcleos húmedos se mantuvieron en su lugar, las habitaciones se mantuvieron en su lugar, pero se fue como un poco readaptando, manteniendo el perímetro exterior. La casa tiene doble muro y no queríamos tocarlo por una cuestión de acústica y de tramitancia térmica, y en ese sentido se adaptó todo el interior. Y acá tenemos, bueno, como algunos elementos que están dividiendo espacios, que se pueden ir modificando, claro. Que también como que juega un poco eso de modificar los espacios. Exacto. Lo que hoy resulta como living era lo que históricamente era el garage de la casa. El comedor era lo que históricamente era el living comedor de la casa, y la cocina se refuncionalizó un poco. Y es una casa que es muy fluida, digamos. Ellos son un equipo, me refiero a una familia con mucha actividad y son muy fluidos en sus movimientos. Entonces, básicamente lo que se buscó es esto, que la casa tuviese como un esquema de mucho movimiento. Y había algo que era bastante natural en la casa, que había como una doble circulación, si se quiere. Una circulación casi, podríamos decir, como históricamente se plantea, como una circulación pública y una más privada. Y con el portón que tengo atrás, lo que se buscó es eso, independizar en un momento el sector de la cocina, del espacio más público, o el acceso a las áreas más privadas, integrando la cocina. O sea que la casa se puede ir armando de diferente manera. Exactamente. Digamos. Se mueve. Cerramos. Básicamente, claro. Queda con un espacio más privado, la cocina queda aislada, y si no, en el otro sentido, el sector privado queda neutralizado y se incorpora la cocina al sector público. Y este sería como el pasillo, este que acabamos de tapar, es el pasillo que da hacia las habitaciones. Exactamente. Y además, en el otro sentido, desde la cocina hay como una doble circulación. Claro. Con lo cual, la familia queda en algún punto en movimiento aún en el sector más privado, y el espacio público queda un poquito más aislado. O sea, siempre este espacio se puede utilizar en cualquiera de las dos posiciones. Exactamente. Claro. Que en algún punto sigue siendo, es lo que decimos siempre, que en la idea más contemporánea de las casas, las cocinas se empiezan a incorporar como otro calibre. Entonces, el habitar de la cocina empieza a ser como un espacio distinto a lo que históricamente fue. En cuanto al mobiliario, ¿cuál fue la intervención que tuvieron ustedes como estudio acá en este lugar? Todos los apoyos a los espacios se resolvieron en el estudio. La cocina íntegra se diseñó en el estudio. La casa buscaba ser un cubo bastante claro entre los blancos y jugar mucho con los tonos de la madera. La totalidad de la casa está resuelta en marmelero, básicamente el piso. Y todo el resto de equipamiento está resuelto en lenga, las maderas macizas. Y en ese sentido se resolvieron. Las cocinas tienen el juego de esta isla que es móvil, digamos, que vuelve a buscar esta idea de flexibilidad del espacio, siendo un espacio muy reducido. Después el apoyo al comedor con una especie de biblioteca para recuperar la vajilla histórica de la mamá de la dueña. En esta idea de buscar como mucha amplitud, el equipamiento del mobiliario de la tele, más volado, más libre. Claro, está como despegado, como despegado, que le da también exactamente, exactamente. Era un espacio muy reducido, entonces la búsqueda todo el tiempo fue como del equipamiento que sea parte de la arquitectura y que en algún punto reconstruya esta espacialidad general, digamos. Y el piso es como que mantiene una continuidad en toda el la casa es y continuo, le da... absolutamente continuo. El único momento donde se interrumpe es en el baño principal. Claro. Después ingresan en todos los sectores y es siempre el mismo. Y esto fue parte de como una propuesta del estudio, el tema de del mantener los mismos colores y demás. Es parte de la continuidad. Nosotros entendemos que en la medida que uno de los espacios los tienen como una coherencia de correlato, como el cuento sigue siendo el mismo, los espacios tienden a sumarse, digamos, en metros, si se quiere traducir de un modo. Claro. En la idea de lo cúbico. Entonces, respetar ciertos materiales y demás hace que los espacios sean como más fluidos y tengan como más coherencia en su relato. Thank you.
acá tenemos como una secuencia de, bueno, de baños. Y acá se ingresa en el primer sector. Ese es el sector que empieza el sector privado. Exactamente. Este es como esta es la columna vertebral de la casa, que estaba planteada de ese modo también. Y lo que plantea es toda la secuencia de los espacios más privados. Arrancando por un toilet, que en verdad es un toilet muy chiquitito en espacio. Pero nosotros intentamos siempre en los toilets algo, alguna vueltita de tuerca siempre buscarle. La particularidad de este caso es que está todo pintado en forja, que es una pintura que tradicionalmente no se conoce como para baños, y le da una textura bastante particular. Tiene una lucarna que viene desde arriba del tanque, con lo cual hay una proyección de luces naturales como muy profunda, y le da cierto brillo que le da una calidad distinta. Y después está de vuelta al sector de húmedos, es una secuencia de todos los sectores húmedos, y las tres habitaciones, los chicos por detrás y la habitación principal por delante. Y acá terminamos como en este espacio. Es como un hall muy chico en el cual están conectadas las tres habitaciones y el baño principal. El remate de la casa hacia el norte son las habitaciones de los chicos, y en este caso en particular que se buscó es un machimbre de altura media que permita que el juego y la interacción de los chicos resguarde un poco las paredes. Se buscó con un color pleno en ese celeste. Y de vuelta, se hicieron todas las facturas, todos los placares y demás, son propios del estudio, digamos, es como una recurrencia, digamos. ¿Y cómo se sienten después, bueno, todo este trayecto de la facultad, que trabajaban juntos y bueno, estos 10 años de trabajo profesional en Madrid? ¿Qué les deja la profesión? Que la sensación que tenemos en verdad es que claramente en la arquitectura los procesos son largos. La construcción de una casa es larga, la construcción de edificios es larga. Y la sensación que tenemos es que estamos recién comenzando y con toda la energía puesta en eso, digamos, en que hoy estamos en el punto cero, en el arranque del estudio. Con mucha experiencia, mucho bagaje adquirido, entender mucho la ciudad, pero sí esta sensación de que está todo por construirse y está en nuestras manos hacerlo.